Sí, hoy es el día más importante que tenemos, ya que el motivo de que esté fundada la Comparsa de Alcoriza es gracias al día de hoy, porque un año no subieron los Gigantes y se decidió que se comprometería a la gente del pueblo a subir los Gigantes cada año. Y desde entonces no hemos faltado ni ningún año. Lo que pasa es que hoy tenemos un día un poco malo y en vez de esperar a la misa nos tenemos que ir ya, porque como nos cayera aquí la lluvia estamos muy lejos. Pues tenemos 15 Gigantes. Lo que pasa es que los dos últimos que inauguramos son un poco más delicados y como hoy estaba el día así un poco tonteando, hemos preferido dejarlos guardados. Pero bueno, sí, 15, somos la comparsa más numerosa de Aragón. Que la alegría, la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos vosotros. Escuchamos el saludo de esta mañana. Fue el 15 de septiembre de 1570 cuando se llevó en procesión la recién creada imagen de Jesús yacente hasta su capilla en el Monte Calvario de la Villa de Alcoriza. Desde entonces, los alcorizanos hemos subido juntos, siempre que se ha podido, hasta esta ermita para celebrar su fiesta con la alegría de la Pascua. Pues se va a la iglesia y de allí se sale con toda la corporación municipal, los curas y todo, las majos, o bueno, ahora son representantes de la juventud, y luego también se suben los estandartes de dos calles del pueblo, que eso es típico, y se sube la gente vestida de baturra. Es una tradición que hoy ya veis que el día ha salido un poco complicado, pero hay que subir, pase lo que pase, si se puede hay que subir. Nosotros, es un día que no faltamos nunca al Calvario. Nosotros llevamos muchos años, pero bueno, lo que dice, tenemos una hija de 24 años y ha subido 24 veces, o sea que... Es un día especial, es el día grande del pueblo y hay que disfrutarlo. ¿Tú eres de otro pueblo? Sí, yo soy de Verge y bueno, paso aquí todas las fiestas, son mis amigas, tengo cuadrilla y todo, y nada, pues este año me he animado, el primer año, digo, voy a ver lo que es subir al Calvario y vivir lo que viven los alcorizanos el 15 de septiembre. Y desde pequeña siempre nos hemos vestido y hemos subido y es algo muy bonito. A ver, ya sé que no lo parece, pero he hecho 50 años este año y una de mis ilusiones era subir el día del Calvario. Yo he sido mucho de salir por la noche y entonces, claro, al subir por la mañana pues costaba, pero este año, oye, me he decidido y aquí estamos. ¿Cómo lo has vivido? Porque entiendo que es un poco difícil, ¿no? No, pero ha estado muy bien. La verdad es que mucha ilusión de poderlo hacer. Mi familia vivió aquí en el Calvario, somos los calvarieros, mucha gente nos estará viendo y gente mayor y todo eso, mi abuelo que en paz descanse era el calvariero. Y entonces pues son mucha ilusión de subir con la familia y de disfrutarlo. Sí, la verdad es que se hace un esfuerzo, hoy el tiempo nos ha hecho hacer un esfuerzo, pero es una tradición y el día 15 hay que intentar cumplir y sobre todo pues si coincide que puedes empezar las nuevas generaciones hay que inculcarlo. Claro, a los peques hay que meterlo como sea. Cuando hay un peque en casa hay que ir preparando para que se acostumbren. ¿Es la primera vez que salen o ya llevan...? No, yo llevo muchos años. Yo, somos de aquí, de toda la vida, pues subíamos de pequeñicas, luego hay una etapa en la que no sales porque se está mejor en otros sitios y luego pues te recuperas siempre. Sí, se ha salido, pero como lo vive, pues con una alegría muy grande. Eso que tengas una figura, porque han hecho muchos en Aragón. Han hecho muchos Gigantes, pero el único que está con vida es suyo. Bueno, sí, ya todos estábamos preocupados por el tiempo, ya lo hablamos el otro día cuando lo del parking, que yo aparte de todo lo que deseaba, aparte de que se pasen unas felices fiestas, el tiempo es importantísimo. La semana de antes nos daban lluvia todos los días y parece que la hemos ido salvando, pero ahora pues bueno, nos hemos tenido que meter aquí, pero contentos del acto tradicional, del acto importante que es lo que representa para nuestro pueblo de Alcoriza la subida al Calvario, y vamos a continuar la fiesta, vamos a ver si...
si mejora el tiempo y a seguir pasando la fiesta de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Pues muy bonito, la verdad es que yo soy de una persona de fe, lo que se celebra hoy aquí es la fe, y bueno, los pueblos son la cuna de las tradiciones. Alcoriza es un ejemplo, su alcalde lo lleva muy a gala, su pueblo también lo celebra así, y a mí, bueno, pues como venida de Diputación, acompañar al alcalde y a la corporación, para mí ha sido un día muy bonito. Siempre me siento en Alcoriza como en casa, y bueno, lo que desde Diputación queremos es eso, que todos los pueblos pues estén viviendo sus fiestas y tengan pues un buen futuro, esa es la idea. Invitar a todo el mundo, pueblos de alrededor, que Alcoriza es un pueblo hospitalario, van a tener un trato que pues como igual nos trata a nosotros cuando vamos al resto de pueblos, así que si vienen a Alcoriza estaremos encantados de recibirles y pues de servirles las copas que haga falta y de que disfruten de nuestros conciertos. En general la fiesta se está respondiendo a la gente. Ayer tuvimos la actuación de los tres grupos musicales de aquí de Alcoriza y eso es ir a lo seguro, eso es triunfar siempre, porque siempre que actúan, pues bueno, la plaza de los Arcos no cabía una persona más y vamos a continuar. Ahora viene el fin de semana vamos a esperar a muchos visitantes también, se va a notar que va a haber más gente, pero insisto, a ver si el tiempo nos da una tregua y pasamos unos buenos días.